amigos, bienvenidos a En la Ruta. Frente a todos los pronósticos, el danés Craig Anderson del Team Sunweb se llevó la contrarreloj individual que se disputó en Saint-Amand-Montrond, la ciudad de Julian Alaphilippe, que era gran favorito para ganar, pero al final quedó a 36 segundos de Anderson, que no figuraba como favorito ni para la crono ni para disputar la general. Comenzó la jornada en la posición número 19 y finalizó segundo, para que ustedes vean la importancia de esta prueba y cómo una buena crono le puede dar un giro completamente a la general. Los intereses del Team Sunweb para esta París-Niza estaban puestos en Michael Matthews para las etapas de embalaje y Thies Benoot en la general, pero después de esta crono podría estar cambiando sus prioridades con tal de mantener un cupo en el podio final. Ahora hay que ver cómo reacciona el equipo y cómo responde Anderson ante el voltaje de la etapa reina del próximo sábado, porque una cosa es ir a tope durante 15 kilómetros en terreno medio quebrado y otra es sobrevivir a los ataques de una etapa con final en alto. Aún así, es de destacar que el danés partió hoy en el puesto 19 y finalizó segundo, con el tiempo que estableció en esa contrarreloj individual, 18 minutos 51, subió 17 posiciones en la general y este tiempo también sirvió como punto de referencia para especialistas en la materia que buscaban vencer esta marca. El líder, Maximilian Schachmann, fue el que estuvo más cerca de lograrlo. 6 segundos fue la diferencia. Con este segundo lugar, el alemán del Bora retiene por cuarto día consecutivo el maillot de líder. Así quedaba el top 10 de la jornada para contrarrelojeros. En tercer lugar, el compatriota del ganador de la jornada, Casper Asgreen, del The CUNY Quick Step, a 12 segundos. En cuarto lugar, Thomas De Gendt, el belga del Lotto Soudal, a 13 segundos. En quinto lugar, muy bien, Pello Bilbao, el español del Brain McLaren, a 15 segundos. Víctor Campenaerts quedaba a 17. A 18, su compañero de equipo, el australiano Michael Matthews. En la octava y novena posición, dos hombres del Groupama FDJ, el campeón de Suiza, Stefan Kunz, y el campeón de Suecia, Tobias Ludvigsson, a 26 y 27 segundos, respectivamente. Cerrando el top 10, se encontró Lapson Craddock, a 29 segundos, el hombre del Education First. Sergio Higuita sigue siendo el hombre más peligroso con miras a la general y el podium final, pues la etapa reina le viene muy bien, a pesar de que hoy perdió 46 segundos frente a Anderson y 40 segundos frente a Schachmann. Se ubica quinto en la general a 1.05. Los cuatro rivales intermedios entre Higuita y Schachmann no son hombres de montaña, así que al rival el que tiene que tener ahí súper marcado los hombres de el Education First es al italiano Vincenzo Nibali, que se encuentra en la posición número 11 a 12 segundos de Sergio Higuita y a 1.18 de Schachmann, que hasta el momento ha contado con todo su equipo poniéndole el frente y la cara al viento, cuidándolo y llevándolo siempre adelante, que no se vaya a quedar en los cortes, pero ahora hay que ver cómo responde el equipo alemán ante la montaña, si se logran defender de esos ataques que muy seguramente van a ser demoledores y si el campeón alemán tiene piernas para sacar provecho de ese minuto que tiene de diferencia a favor. Higuita por tercer día consecutivo subió al podium a recibir el maillot blanco del mejor joven. Nairo perdió 50 segundos frente al ganador de la jornada y 40 con Schachmann. En la general sigue súper distante a 2.38 por la caída que sufrió en la etapa 2. Que si aún no ha visto el video, acá les dejo el link. Pero el sábado, con ese final en alto en los Alpes Marítimos, donde hace 3 semanas ganó el Tour precisamente de los Alpes Marítimos, estamos seguros que llegará el desquite para Nairo. Mañana la jornada más larga de esta París-Niza, 227 kilómetros, 4 premios de montaña. El primero es a la salida, muy temprano, a 20 kilómetros de inicio de la jornada. Es de 3.4 kilómetros el ascenso y llegan a encontrar ramplas del 6% de inclinación. Los otros 3 puertos de la jornada son de tercera categoría.
La llegada es para velocistas, pero esperemos que ahora sí los expertos de la velocidad puedan llegar a disputar la etapa, ya que en las anteriores pues hubo fuga y ayer fue súper accidentada y los que coronaron no eran propiamente velocistas puros. A propósito de la jornada de ayer, Sam Bennett fue multado con 800 francos suizos y sancionado con 40 puntos UCI por comportamiento inapropiado dentro del pelotón por la agresión que tuvo contra Nairo Quintana a 4 kilómetros de meta. Gracias por acompañarme, un abrazo muy especial a todos los que se han sumado en las últimas 24 horas a partir del video de la agresión de Sam Bennett. Se han disparado las suscripciones, las reproducciones, cosa que les agradezco infinitamente. Gracias Dani Segovia por el apoyo de siempre y bienvenido Alejandro Venegas y todos los que se suscribieron, pero en especial a este seguidor porque es de México y le encanta el ciclismo colombiano, es súper fan de los colombianos y bueno, también ahora es seguidor de Carola en la Ruta y me encanta que esté aquí sumado en este canal, en esta comunidad en la que la nacionalidad no es la que predomina a la hora de dar las opiniones. Para los que no me conocen y no saben, fui ciclista profesional, soy profesional del área de la comunicación social y el periodismo. Mi experiencia fue en medios de comunicación especializados en deportes y toda la vida he sido deportista. Así que esta pasión que ustedes sienten a la hora de transmitirles mis narraciones es porque de verdad vivo el ciclismo en carne propia y porque amo y me encantan los deportes. Gracias por acompañarme, gracias a todos los que me ayudan a compartir estos videos porque esto hace que la comunidad de En la Ruta crezca cada día más. Nos vemos mañana con el resumen de la etapa 5 París-Niza. Seguimos en la ruta.